¡Ánimo! ¿Qué tienen? ¿Qué les veo? ¿Cómo les trata la vida? Bueno, vamos a informar como todos los martes sobre la situación de la pandemia y sobre todo en lo que estamos, el avance del fortalecimiento del sistema de salud pública. Nos hemos comprometido a que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera, con buenos hospitales, con médicos generales, con médicos especialistas, con medicinas y universal, gratuito, garantizar el derecho a la salud, que está en la Constitución, pero que es letra muerta. Y lo que queremos es mejorar el sistema de salud pública. Es un compromiso. Si no lo logramos, vamos a tener tache. Esto es un compromiso y es a lo que nos estamos dedicando en materia de salud. No es fácil porque ya hemos hablado de cómo destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud, cómo nos quedamos sin médicos, cómo se corrompió todo el sistema de abasto de medicamentos y todos los intereses. Ahora estamos limpiando el ISSSTE, están sacando hasta planas de protesta, porque los antiguos funcionarios del ISSSTE eran los principales proveedores de los servicios del ISSSTE. El ISSSTE lo dejaron como un cascarón. Estaba por completo privatizado. Un trabajador al servicio del Estado que necesita ser atendido tiene que ir a un laboratorio privado porque está subrogado el servicio de los laboratorios. ¿Y quiénes son los dueños de los laboratorios? En muchos casos, los políticos o funcionarios del ISSSTE. Es cosa nada más de ver quiénes pasaron por el ISSSTE. Yo recuerdo que cuando el fraude del 2006, como pago a la maestra de Esther por los servicios aportados, recomendó a Yunes como director del ISSSTE. Pues imagínense. Esto para los jóvenes, porque eso fue en el 2006 y ya estamos en el 2022, ya llovió, pero para que no olvidemos, y exgobernadores al ISSSTE, y quien se quedaba sin trabajo pero tenía influencias al ISSSTE.
Y ahora pues estamos rescatando al ISSSTE, pero hay resistencias tremendas. Creo que ayer el Reforma dio a conocer de que la Secretaría de Seguridad Pública estaba interviniendo en el ISSSTE, sí, porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Rosa Isela, porque hay amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Entonces, tenemos que continuar limpiando y que entiendan de que esto ya cambió a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos. Ayer me quedé anonadado, sorprendido de cómo Milenio cubrió, como yo fui opositor durante muchos años, nunca defendiendo el petróleo, defendiendo la educación pública, defendiendo derechos humanos, defendiendo la democracia, nunca un control remoto, ni me entrevistaban. Ayer en Milenio, una cobertura, no sé si también por televisión, también, y Televisa, ¿cuándo Televisa nos iba a cubrir? Que viva la libertad. Hay libre manifestación de las ideas y libre derecho a disentir, nada más que se han cambiado las cosas, porque luego dicen que no hay libertad, que no digan los de Televisa que se les reprime, se les censura, que no digan los de Milenio, ¿no? O los de Reforma, hay libertades. Entonces vamos a seguir adelante, garantizando todas las libertades. Y es muy importante el vivir en estos tiempos interesantes. Bueno, vamos a lo de la salud y luego está con nosotros el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que nos va a presentar lo de la consulta sobre la Guardia Nacional. No se va a llamar consulta porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad. Sí hay un procedimiento legal que puede llevarse a cabo en este caso, que es como una consulta, pero tiene otro nombre,
ahora Adán va a explicarlo, no va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa, porque la democracia significa el poder del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Y en la democracia el pueblo manda y no puede ser ignorado. Y no nos conformamos con la democracia participativa. Ya te elegimos, tú eres nuestro diputado, tú eres nuestro senador, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro presidente, ya tú resuelve. Y nos volvemos a encontrar en la próxima elección, cada 3, cada 6 años. No, está bien la democracia representativa, pero necesitamos también, para mejorar nuestra democracia, la participación permanente de los ciudadanos. La democracia es una forma de vida. Entonces, necesitamos la democracia participativa. Este asunto no es cualquier cosa, no es para que allá en la cúpula o por cuestiones politiqueras digan, no, espérate, ¿por qué no recogemos los sentimientos de la gente? ¿O el pueblo no existe? Es invitado de piedra. Son ciudadanos imaginarios. Aquí los que sabemos de política y decidimos somos los de la élite del poder económico y del poder político. No, para nada, somos todos. La democracia es asunto de todos y por eso se va a presentar. Pero vamos a la salud, que también es democracia. Claro. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy, 27 de septiembre, en el Pulso de la Salud, el doctor Ruy López Ridaura les comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse 11 semanas en continuo descenso y la política de vacunación en nuestro país hoy en día. Y en relación al encargo que tenemos del señor presidente y mandato de la población mexicana, el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los estados de Nayarit, Tlaxcala y Colima. Buenos días, con su permiso, presidente. Hola, ¿qué tal, maestro? Soy Robledo, doctor Alcocer, secretario. Buenos días, tengan todas y todos. Hoy, como todos los martes, presentamos el panorama de la pandemia causada por COVID-19, el estado actual de esta última semana. En esta gráfica, como lo hemos mostrado semana con semana, es el número de casos nuevos por inicio de síntomas en cada una de las semanas. Y como podemos ver, como ya también lo mencionó el doctor Alcocer, esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo. Continuo desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando, y en la tabla mostramos las últimas 5 semanas con el número de casos nuevos. En la última semana, hasta el 24 de septiembre, con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana. Como también pueden ver en la gráfica, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia desde que inició, y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario.
En términos de la hospitalización, esa gráfica también la presentamos todas las semanas, donde mostramos el porcentaje de camas, tanto de generales para una hospitalización general sin requerimiento de cuidados intensivos, como también el porcentaje de camas ocupadas para aquellos pacientes que requieren un apoyo adicional con ventilación mecánica, y vemos los porcentajes se conservan aún muy bajos, 3% y 1%. En la siguiente mostramos ahora la curva epidémica de las defunciones por fecha de defunción, donde también hemos visto en las últimas también 9 a 10 semanas un descenso continuo, y tenemos el promedio diario por semana, donde vemos que en la última semana estamos teniendo un promedio que está por debajo de 1, es decir, ya hay algunos días en donde no se ha presentado ninguna defunción. Esto lo comentamos también la semana pasada. La semana pasada, del 11 al 17 de septiembre, cerramos con un promedio de 2 defunciones diarias en la semana, y esta semana estamos con el número de 0. Y para finalizar, tenemos también el porcentaje de avance de las coberturas de vacunación. Recordar que en este momento tenemos una vacunación activa en las niñas y niños de 5 a 11 años. Este es el esquema más activo que tenemos en todas las entidades federativas. Importante recordar que ahora estamos principalmente completando esquemas, son esquemas de 2 dosis, y en todas las entidades federativas tenemos suficiente vacuna de Pfizer pediátrica para completar estos esquemas. Y las coberturas son de todas las edades: 82% han tenido al menos una dosis de vacunación, 91% en el caso de los adultos, 64% en los adolescentes y casi 50% en el caso de los niñas y niños de 5 a 11 años. Y para finalizar, recordar, iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional que se inicia todos los inviernos. Todos los octubres tenemos una campaña de vacuna contra la influenza. Iniciaremos el 3 de octubre, termina el 31 de marzo. Recordar que es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo para complicaciones por influenza, principalmente son adultos de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses, menos de 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o algún tipo de compromiso o comorbilidad como diabetes, hipertensión, que también son candidatos a recibir esta vacuna. La meta nacional son 33.6 millones de vacunas para todo el sector, y ya tenemos prácticamente una distribución de los primeros 10 millones en todas las entidades. Esta semana también distribuiremos 6 millones más para que el día 3 de octubre, el próximo lunes, en todas las entidades, en todas las instituciones, tengamos suficientes vacunas para iniciar. Y recordar también a la población que cuanto antes es mejor vacunarse en los primeros meses de la temporada y no esperar hasta el final, porque la protección es mucho más importante para la época invernal, que es cuando empieza el riesgo de influenza. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, secretarios, doctor Ruy, a todas y a todos. Estamos llegando a los primeros 6 meses desde que iniciamos ya la operación en los 3 primeros estados, y hoy queremos presentar algunos de los avances en nuestros estados y otros estados que siguen. Por eso, en esta conferencia de prensa presentaremos los avances en Nayarit, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ya con una operación plena en los 13 hospitales, en 4 unidades de especialidades y 292 centros de salud, con una cobertura del 100% de médicos especialistas y 97% de médicos generales, así como de personal de enfermería. También ya en Nayarit se logró la capacitación del 100% del personal. En infraestructura y rehabilitación de las unidades médicas, de un total de 237 millones de pesos para la rehabilitación, ya habíamos informado que llegamos a la conclusión de este proceso en los hospitales, en las unidades de segundo nivel, y tenemos un avance del 80% en unidades de primer nivel, es decir, de los 219 centros de salud ya se han intervenido el 80%, y vamos a ir a los restantes con obras que empiezan el 17 de octubre. El abasto alcanzó un nivel por ahora ya por encima del 98% de recetas surtidas,
y al momento se está en proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para el primer nivel. Ya se presentó proveeduría para 15 de 17 partidas y el fallo es el próximo 3 de octubre. Para el segundo nivel, el proceso de adquisición de 2.451 equipos, es un monto de 475 millones de pesos. Si podemos pasar a la siguiente, que es Tlaxcala, estamos también ya presentes en los 100% de las unidades, allá son 10 hospitales y 195 centros de salud. La cobertura de médicos especialistas alcanzó el 95% y de médicos generales y personal de enfermería 87% de cobertura. Ya también con el 100% de la capacitación, tanto en los hospitales como en las unidades de primer nivel, clínicas y centros de salud. La rehabilitación de unidades médicas ha tenido una inversión de 157 millones de pesos en estos últimos seis meses, con ya un avance del 100% en los hospitales y para 50 unidades de primer nivel de atención por parte del Insabi se lleva un avance del 60%. El primero de octubre inicia otro grupo de unidades de primer nivel que están siendo intervenidas para su rehabilitación. También en abasto estamos por encima del 92% de recetas surtidas completas y en cuanto a equipamiento, en el proceso de adquisición de 2.855 piezas de equipo por 66 millones de pesos en primer nivel y 1.351 piezas de equipo, de diferentes tipos de equipos, para el segundo nivel, por un monto de 229 millones de pesos. Y finalmente, en el caso de Colima, también con presencia ya en el 100% de las unidades, son 5 hospitales y un centro de hemodiálisis, así como 132 centros de salud, con una cobertura del 100% de médicos especialistas y 74% de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. El 100% ha sido capacitado en el segundo nivel en los hospitales y ya con 98% de capacitación en los centros de salud. Las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas reportan una inversión de 130 millones de pesos para rehabilitación de los 5 hospitales con un avance del 100% y para 64 unidades de primer nivel con un avance del 60%. También en el caso de Colima, el grupo de unidades de primer nivel de clínicas inicia sus obras el próximo 3 de octubre. Y el abasto también por arriba del 95%, 95.1% de recetas surtidas. En cuanto a equipamiento, estamos en proceso de adquisición de 3.606 piezas de equipo médico. Y el día de hoy queremos también informar sobre otros estados en donde hemos estado trabajando en estos últimos meses, también con avances importantes, principalmente en Baja California Sur, en Sonora, Campeche y Sinaloa, donde con la coordinación de los gobiernos de los estados hoy podemos dar la fecha de arranque del programa de bienestar en estas localidades. En Baja California Sur y en Sonora el programa arranca formalmente el próximo 1 de octubre. En el caso de Baja Sur, ayer fueron desplegados los equipos de trabajo, tanto de personal, de abasto y de conservación, que permitirá que contemos con todo lo necesario para esta fecha de inicio. Y en Sonora se llevan a cabo las últimas actividades para el arranque también en el 1 de octubre. En el caso de Campeche, el programa IMSS Bienestar inicia el próximo 15 de octubre. Al día de hoy hay un 100% de capacitación de personal y se cuenta con información fundamental para el tema del abasto, sobre todo con los consumos promedios mensuales de todas y cada una de las unidades, tanto de segundo nivel como de primer nivel de atención, es decir, cuánto es el promedio de consumo de los medicamentos, que es el indicador que necesitamos tener para programar la demanda y poder tener un incremento, como en los otros tres estados, en el nivel de surtimiento de recetas. En Sinaloa se tiene programado el inicio del programa el 15 de octubre. Actualmente se trabaja en capacitación del personal y la determinación también de estas necesidades de abasto, así como en el trabajo de rehabilitación de hospitales y centros de salud, donde ya se tiene un avance del 70%, acciones de mejora tanto en hospitales como en clínicas, de las que hemos hablado en este espacio previamente. Temas de cambios de plafones, impermeabilizaciones, puertas, bardas perimetrales,
perimetrales y demás. Agradecerle mucho a los gobernadores, a Víctor Castro de Baja California Sur, a Alfonso Durazo de Sonora, al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y a la gobernadora Laida Sansores por su confianza y también por el trabajo que se está llevando a cabo con ellos. Y también informar, en el caso de Veracruz, el pasado 21 de septiembre firmamos el acuerdo marco con el gobernador Cuitláhuac para la ampliación del IMSS Bienestar. También estamos trabajando ya en mesas que se están empezando a desplegar esta semana y con un programa de rehabilitación en 100 días de 301 unidades de primer nivel del programa IMSS Bienestar en Veracruz y de 6 hospitales también de IMSS Bienestar en ese estado por un monto de 102.9 millones de pesos. También hay avances en Oaxaca y Guerrero, donde ya se llevan bastantes semanas de trabajo en instalación de mesas en conjunto con los gobiernos de los estados. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 68.989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá 3 preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional. Y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán 3 preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿En que se mantengan hasta 2028 o no que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024?
Finalmente, la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían: la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional; la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación; y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica para facilitar al pueblo este ejercicio participativo? Se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión, que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo, convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano. Posteriormente, el día 6 de octubre, haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales, para que coadyuven en la organización del proceso. Y la jornada de promoción, de difusión, de debate dará inicio el día 10 de octubre, y en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir, invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático, y terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023. Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución. Y en la eventualidad de que la minuta, que ahora está en comisiones en el Senado, no fuese aprobado, se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Es cuanto. Bueno, vamos. Vamos, ahí están, pues. Pero faltan, son tres, cuatro, cinco, falta una compañera. Seis, para que sean tres y tres. Tres mujeres, tres hombres. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México. A dos años ya de, más de dos años de haber iniciado esta pandemia, ¿no? ¿Qué reflexión le merece esto? ¿Qué reflexión le ha dejado a México todo este proceso de la pandemia? Y no sé si en algún momento ya se ha llegado a pensar que ya estamos a fines de la pandemia, si usted ya ha llegado a pensar, decir que ya la pandemia está por terminar, como en algún momento lo hizo el presidente Biden. Y si también, si recuerda, en algún momento se comentó que iba a realizar un monumento a todas las personas que habían muerto, que habían dado su vida también por COVID, a todos los médicos y las personas que habían atendido esta pandemia. Si todavía esto está en planes de llegar a hacer algún monumento, sería mi primera pregunta. Bueno, yo creo que fue un tiempo muy difícil para todos, más para quienes perdieron seres queridos,
fueron momentos de tristeza, de incertidumbre, y hemos salido adelante. Desde luego no es un asunto fácil de superar, pero se enfrentó, la gente ayudó mucho, se mostró la solidaridad de los mexicanos, también el apoyo de los médicos, de las enfermeras, de todo el sector salud, como por solo mencionar algo, no hubieron protestas de trabajadores del sector salud, no hubieron marchas, no hubieron manifestaciones, mucho menos huelgas. Se aceptaron condiciones especiales de trabajo. No se tenía al principio el equipo necesario para proteger a los trabajadores de la salud, y sin embargo muchos arriesgaron su vida por salvar vidas. Fue también excepcional el trabajo de todo el gobierno, de los servidores públicos, de todas las áreas, del sector salud, pero también de otras secretarías, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nada más imaginen distribuir y aplicar más de 200 millones de vacunas, 200 millones de vacunas. Solo la logística, la distribución, todo eso lo llevó a cabo la Secretaría de la Defensa. Y se vacunó hasta el más apartado pueblo, hasta la comunidad más alejada. Se levantaron hospitales que estaban inconclusos, se equiparon hospitales, se compraron equipos. Bueno, el pagar por adelantado todas las vacunas, todavía nos deben, pero la decisión fue: vamos a comprarlas y vamos a pagarlas para que no falten. Y salimos adelante con mucho dolor. Yo planteé un aguahuete, sembré un aguahuete aquí en Palacio, lo veo y a veces estoy ahí y ya está grande, y lo hice como un homenaje a todos los que perdieron la vida, y ahí va a crecer, y no vamos a dejar de reconocer a quienes ayudaron mucho. También la solidaridad de gobiernos extranjeros, nos mandaron equipos. El gobierno de China fue el primero en enviarnos equipos
para personal médico y también los ventiladores que no teníamos. Y luego, pues el gobierno de Estados Unidos, me acuerdo que le pedimos apoyo al presidente Trump en su momento y cumplió enviándonos ventiladores. Luego ayudaron también con vacunas. Recibimos como 10 o 20 millones de vacunas. ¿Cuántas? 20 millones de donativos de vacunas de los distintos gobiernos, 20 millones nos donaron. Entonces, ya estamos saliendo, pero no podemos descuidarnos, decir ya pasó todo, hay que seguir pendientes. Y sí, si pones la lámina, lo más importante es que ya se ha disminuido el número de personas que pierden la vida por COVID. O sea, esa semana del 11 al 17, 2 diarios. Pero acuérdense, lo triste, teníamos más de 1,000 diarios. Llegamos a tener. Y del 18 al 24, aunque todavía falta que se reporten, pero ya no tenemos. Hay estados en donde ya no hay fallecidos. Más que decir ya se terminó la pandemia, es decir, está disminuyendo el contagio, la gravedad. Vamos a esperar, porque como dicen los médicos, no va a desaparecer del todo, pero ya no tiene el efecto de pandemia que tuvo. Eso es lo que puedo comentarte. Ok, muchísimas gracias. Y a través de redes nos llegaron una denuncia que médicos internistas del Hospital General de Acapulco son violados en sus derechos. No los dejan salir a comer, los explotan en cuanto a sus horarios, las médicas internistas son acosadas. Entonces, no sé si de esto tengan información los doctores, ahorita los secretarios de la salud, pero pues esto ocurre en el Hospital General en Acapulco, y a quien están denunciando es a la doctora Fátima Rendón Román, es una de las médicas que los está acosando. Recogemos tu denuncia. Información. Okay. Y aquí está el doctor Alcocer, que despacha en Guerrero. Y en Acapulco. Precisamente. Él se va a hacer cargo. Ok. Y finalmente, señor presidente, no sé qué es lo que, cómo van los avances, parece que va caminando muy bien. En cuanto a lo del horario de verano, sí se va a eliminar por completo o no, y no sé si nos pudiera explicar hacia la gente, si se elimina este horario, ¿qué horario es el que va a quedar finalmente? O sea, nosotros entenderíamos que quedaría el horario que tenemos normalmente, pero se va a eliminar, no sé qué y qué información tenga usted al respecto. Gracias. Pues ayer se autorizó
en comisiones. Sí, sí, en la Cámara. Explícanos. Ajá. Gracias. Pues el día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está previsto que se vote en el Pleno el próximo jueves y que pase posteriormente la minuta al Senado, donde seguramente se discutirá la semana próxima. Se requiere la mayoría simple. En la comisión salió la votación con esa mayoría. Y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos, con la diferenciación de las zonas horarias en la frontera norte. O sea, quedaría entonces el que estamos ahorita. El que tenemos hoy. No, quedaría el normal. ¿Normal? Sí. Quedaría el que regresa. Es el de hoy. Ah, ok. Sí. No habría cambio ya que está. Okay. Sí. Porque de hecho está a punto de terminar, o sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir, o sea, y ya se va a normalizar. Sí, este termina el 30 de octubre. Sí, es el horario de verano. Ok. Entonces, quedaría el horario que teníamos antes de que se implementara el horario de verano. Ok. Sí. Ok. No habría horario de verano, pues. Ok. Desaparece. Creo que así es como se puede entender, sí, mejor. Retornaríamos al horario normal. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, del Centinela Informa de Humanoid, y funcionarios que lo acompañan. Presidente, la Fiscalía General de la República quiere recuperar predios de Santa Fe que valen muchos millones de dólares con documentos del acuerdo presidencial de 30 de octubre de 1907. Usted seguramente recordará perfectamente el tema de su desafuero, y encontré que funcionarios de su entonces gabinete y de su actual gabinete participaron en la entrega y venta de predios de Servimet a particulares y empresas, entre los que se encuentran los mismos que el doctor Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía General de la República. Aquí le voy a entregar documentos de otros predios de Santa Fe que tienen recursos ilícitos, que seguramente sí podrán recuperar sin acuerdos presidenciales de 1907. Sobre la corrupción en administraciones pasadas como Segalmex, que ahora incluye al hermano del auditor superior Birmex, con 82 millones de euros por reportaje de la periodista Fátima Monterrosa, o en la Policía Federal con Grupo Andrade. Presidente, esta corrupción tiene por origen la falta de prevención de los contralores internos, perdón, de la Secretaría de la Función Pública o del secretario de la Contraloría Capitalina. Presidente, ¿estaría de acuerdo en que un día a la semana se presentara en el informe semanal Cero Impunidad el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción? Sabemos que la fiscal anticorrupción es autónoma e independiente, para que nos informen cómo se previene y se combate la corrupción semanalmente, porque lo que han estado desinformando varios medios de comunicación es que su administración es una de las que más corrupción ha permitido, pero nos gustaría saber si podría venir el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción cuando es lo del informe de Cero Impunidad, para que pueda informar cómo son los avances de la corrupción, presidente. Pues si ella lo considera, y también la fiscalía, que es autónoma, pues aquí está este espacio para que se informe sobre lo que se está haciendo. Este gobierno no permite la corrupción. Nosotros tenemos como misión desterrar la corrupción. Podrán decir lo que quieran. Bueno, mire. Amor y paz. Pañuelito blanco. Yo no vine aquí a robar, ni abusar del poder, del cargo. Yo sigo sin tener bienes. Lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es
una quinta, porque también dice, se va a ir a su rancho. No, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta 1000 hectáreas. Yo tengo 13.000 metros cuadrados, es una quinta, y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya de al cielo, porque solo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá. Pero es de mis hijos, no tengo nada más. Mis ingresos, mi sueldo, lo que recibo de regalías por mis libros, eso tiene que ver con Beatriz, ella es la que maneja esos fondos. Yo voy a terminar el gobierno y creo que con los ahorros que tiene Beatriz, con mi pensión del ISSSTE, que ya me corresponde, más la pensión de adulto mayor, con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Pues la comida, la medicina, lo básico, ropa, pues ya no voy a salir, no voy a estar en actos públicos, y con lo que tengo ahora, pues no va a alcanzar para el resto de la vida. Los zapatos, pues los que tengo, me van a alcanzar, los tenis, los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo en México, sobre el pensamiento conservador en México, ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo. ¿Qué más? Tener para pagar la luz, el agua, el predial y ya. Pero no tengo más gasto y no tengo pensado viajar. Entonces, cero corrupción. Y vuelvo a decir, para que no se malinterprete, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que tiene un patrimonio que lo heredó o lo ha hecho con trabajo, de conformidad con la ley, y merece respeto. Yo estoy en contra, siempre voy a estar en contra de la riqueza malavida, del que se aprovecha de un cargo, del que traiciona al pueblo porque lo eligen para servir y se sirve.
y se dedica a robar. O del que supuestamente es empresario y es un vulgar traficante de influencia. Y de la noche a la mañana también se hace inmensamente rico. Y desde luego de los políticos que tienen residencias por todos lados y departamentos en el extranjero y carros último modelo, y viven colmados de atenciones, de privilegios, mientras hay millones de mexicanos en la pobreza. Entonces, corrupción no. Además, si hemos salido adelante, ahora que preguntaban sobre la pandemia, es porque teníamos presupuesto. Teníamos 70 mil millones de pesos para comprar vacunas por no permitir la corrupción. Porque cuando hay corrupción, el presupuesto no rinde, no alcanza. La corrupción, repito, hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es una fuente para el financiamiento del desarrollo del país. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos. Y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínense cuánto se ahorra. Estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Y con el aumento que viene del 15% a partir de enero, van a ser como 375 mil millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios. Hubo un expresidente que dijo, ¿de dónde agarra tanto dinero? ¿Sí? Pues ya ven que dicen que estamos creando un estado, ¿cómo es que puso el intelectual? Narcoestado militarizado. ¿Narcoestado? Militarizado. ¿Militarizado? Pues sí. Imagínense, llega dinero a raudales por ahí. No, es que la corrupción es peor que una pandemia, es una peste. Eso es lo que estaba acabando con México, destruyendo por completo al país. Eso fue lo que nos llevó a la decadencia. Y lo peor de todo
es que se veía como algo normal. Era un tonto el que no robaba. Este intelectual, narco régimen militarizado. Entonces, con todo lo que le entrega el narco, ¿no?, al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante. Pero es intelectual de letras libres. ¿Quién sabe libre de quién? Pero esa era la decadencia. Aquí está también. Esto es parte de esa decadencia. Porque estamos hablando de corrupción, pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad del pensamiento, decadencia. Sobre lo que habla el presidente del intelectual, ¿esto está siendo verdad en sentido? Sobre lo que habla, totalmente no hay ningún problema. No, ya lo dijo el. Pues ya habló el embajador, pero sale esto porque está por resolverse lo de Tamaulipas. Y como ganó el pueblo de Tamaulipas, que además fue ejemplar su participación, porque aún en un ambiente de miedo, salen a votar y están ahí haciendo colas, filas, y fue el estado donde hubo más participación ciudadana. Entonces, por eso, pues no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente con 20% de votos que compren, pues con eso pueden hacer un fraude. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, por eso, pues no pudieron. Entonces, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el Tribunal Electoral, empiezan con esto, con esas campañas. Porque están pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo. ¿Qué le parece? Y está orquestado por muchos, no sé, pero esto no es normal. ¿Por
Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución. Es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del Tribunal Electoral es funcionario, fue funcionario de uno de los asesores, Roberto Gil Suar, de ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN. ¿Qué, es asesor? ¿Qué fue? Asesor, es asesor de Cabeza de Vaca también. Sí, entonces, pero este tribunal no es un agente, sino son… ¿Cuántos miembros son? Siete. Y a ver, ¿cómo le van a hacer? O sea, sí, yo creo que les falló. Me llamó mucho la atención, ¿no? Primero sale en una revista o en una página. Luego lo retoma un articulista, ¿no? Sí, y luego le dan vuelo. Muy armado. Y sale el embajador a decir que es falso. Y todos los intereses que hay de las agencias, ¿ustedes creen que no se meten y que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA? ¿En información? Claro que sí. Yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Quienes armaron el expediente del general Cienfuegos, fue la DEA. Y vamos a esperar, siempre hemos estado planteando de que no queremos intervencionismo. Yo no soy Calderón, de que dejó que entrara con el rápido y furioso. ¿Se lo dirá Biden? Ya lo sabe el presidente Biden, es muy respetuoso. El presidente Biden. Es que abajo tienen una situación de poca disciplina. Y hay intereses. Y se meten. Pero en todo, pero no solo estas agencias. Ahora que nos mandaron el pliego de preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión
energética, como 60 hojas, las preguntas como si las hubiesen hecho los de Iberdrola. O los que importan gasolinas. Otros personajes de aquí, pues las vamos a contestar todas por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía. Entonces, a ver, pruebas, es como el intelectual. A ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no, pues eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos, además le tengo respeto a toda la gente, no, pruebas, si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta prueba, pues que ofrezco una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral. Porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Y cualquiera lo ningunea. Tanto de México como del extranjero. El doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más, miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas, bueno, han llegado a asesinar a candidatos. ¿Está en riesgo la vida del doctor Américo? Pues deben de estar preocupados sus familias, pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposa y a toda su familia. Porque la gente de Tamaulipas está con él. Esto que les estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas. La gente conoce perfectamente al doctor Américo. Lo único que le cuestionan, fíjense, es de que es prudente, de que es muy bueno, y no le deberían de cuestionar eso, es mejor ser bueno, solo siendo bueno se puede ser feliz, porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo. Acuérdense que Pani una vez declaró que era muy amigo de Obregón y le dijo
una gente cercana, oiga, ¿y por qué no es usted el candidato a la presidencia? Si Obregón es su amigo, y Panzi le contestó, porque no podría yo mandar a matar a nadie. En aquellos tiempos. Se decía, por ejemplo, de Guerrero, Guerrero solo, con mano dura, se puede gobernar. No, se gobierna atendiendo a la gente, actuando de buena fe, con amor al prójimo, con amor al pueblo. Miren el lío que se metieron los que desataron la guerra contra el narcotráfico, los que decidieron que había que enfrentar la violencia con la violencia. ¿En qué situación están? Porque pensaron que eso iba a prevalecer y que estaba aceptado por todo el mundo. Y además se marearon con el poder, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Para resistir las tentaciones del poder hay que tener principios, hay que tener ideales. Eso es lo que ancla. Si no hay principios, no hay ideales, si es la búsqueda del poder por el poder, o la búsqueda del dinero, pues la autoridad no cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Si desean venir aquí, la fiscal anticorrupción, sí, desde luego con la autorización del fiscal general, porque es una institución autónoma que nosotros debemos de respetar, pero si ellos quieren venir a informar, aquí está este foro, sí, esta tribuna. Muchas gracias, presidente. Mi segundo planteamiento es la instrucción que usted dio para que le entregaran el expediente médico a Claudia Ivón Sánchez Mayorga fue ignorada por el jurídico del nuevo titular del órgano desconcentrado. La Secretaría de Gobernación no ha generado la reunión con los funcionarios del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía de Asuntos Internos le da 3 días al maestro Asael Ruiz Ortega para que entregue la documentación. Aquí le acredito cómo fue torturada Claudia y ocultan la documentación o le mienten en sus respuestas, presidente. Pese a su instrucción, aquí le entrego la carta original que le envió Claudia a usted y el documento de asuntos internos. Aquí tengo la carta, ahorita se la voy a mandar con Jesús. Y precisamente también le voy a entregar la denuncia que está en la Fiscalía General de la República, que incluye un contrato por 4,500 millones de pesos del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, otro similar de Chihuahua y Michoacán, que el nuevo gobernador de Michoacán reconoce que no sirve el equipo que compró el anterior gobernador. Son postes con una cámara de 900 mil pesos cada una de Seguritech, o las nuevas patrullas también que están en Coajimalpa y Álvaro Obregón, que le dieron a Grupo Andrade. Por lo anterior, usted le podría solicitar al secretario de Gobernación que si le puedo entregar toda esta documentación para que pueda checar al aún gobernador de Tamaulipas, que tiene este desvío por 4,500 millones de pesos, presidente. Sí, está autorizado. O sea, ahora que terminen, le entregas la información. Sí. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Los saluda su amigo y servidor Óscar González de Radio Relax 104.5 FM.
Señor presidente, sabemos que usted es enemigo de las injusticias, sobre todo si estas son contra los más desprotegidos, personas de bajos recursos, gente inclusive de la tercera edad o más aún en algún tipo de discapacidad, quienes en ocasiones son víctimas de las autoridades que abusan y que venden la justicia al mejor postor. Es el caso del señor Jesús Hinojosa, un octogenario discapacitado al que un amigo, entre comillas, y que se dedica al despojo de casas en la zona de Tecámac y quien ya cuenta con, incluso con varias carpetas de investigación y del propio abogado, quien ha manejado a ambas partes en el conflicto legal para inclinarse por quien le robó su propio hogar. Todo ello en contubernio con jueces e impartidores de justicia del Estado de México, quienes a través de trampas legaloides lo despojaron de su único patrimonio, además de robarle su taller de torno y herramienta. Esta injusticia dio inicio en el mes de abril del año 2008. Desde entonces ha sido su peregrinar en ministerios públicos, juzgados, magistrados, buscando se le haga justicia, ya que nunca le fue pagada su casa, ha hecho llamadas a través de medios de comunicación al propio fiscal general del Estado de México, al gobernador de esa entidad mexiquense. Y todo lo anterior, señor presidente, traigo el complemento de las copias del expediente y que fue ventilado en varios juzgados, fechas de audiencias amañadas hasta la culminación del juicio con el fallo a favor de los abusivos despojadores. Ante ello, este humilde hombre cree todavía en la ley de los hombres, también en la justicia divina, y quien pide humildemente su valiosa cooperación y ayuda para que se haga justicia, señor presidente. ¿Es cuánto? Sí, déjanos la información y nosotros vamos a participar y vamos a ayudarlo, aunque se trata de el Estado de México, pero es buena la relación con el gobierno del Estado de México y estoy seguro que se les va a dar ayuda, asesoría. Nos dejas la información con Jesús. Con Jesús. Sí. Otro punto, señor presidente, otro punto es de que un tema y una pregunta. En varios municipios de la zona oriente del Estado de México, incluso, también existen cientos de miles de mototaxistas, esos que por años han venido trabajando de manera irregular, los cuales están contemplados como un transporte de alto riesgo por ser ligeros y no aptos para prestar servicio público a pasajeros, que por lo mismo la Secretaría de Movilidad del gobierno mexiquense no los ha querido concesionar. Sin embargo, así salen diariamente a buscar el sustento de sus hogares, aunque para algunos conductores de vehículos del transporte público se han convertido en competencia desleal al permitir la existencia de ellos sin permiso alguno para prestar el servicio de pasajeros. Muchos de estos mototaxistas se han afiliado a diversas organizaciones de derechos humanos, a comités políticos u asociaciones civiles cuyos líderes o representantes los explotan pidiéndoles altas cuotas semanarias o mensuales para dejarlos trabajar bajo apadrinamiento o son utilizados para fines políticos. ¿Es cuánto, presidente? Déjanos también la denuncia. Sí. Muy bien. La compañera. Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta, de Business Energy de Tabasco. Traigo una pregunta muy importante para usted en esta mañana. Hemos seguido de cerca el trabajo que ha estado haciendo en la refinería Dos Bocas, en Paraíso. También hemos visto el aumento de trabajo y el empleo en la región. Eso ha traído un beneficio bastante importante para el pueblo de Tabasco, que ha sido todo este tiempo víctima, ¿no?, de lo que es el desempleo en la región. ¿Qué pasará, señor presidente, después de que se terminen las obras en Dos Bocas? ¿Qué pasará acerca de todas estas personas que van a ser desempleados? Hablamos de 20,000 personas empleadas en Dos Bocas durante los trabajos de la refinería y durante el tiempo de pandemia, que generó un muy buen empleo en Paraíso y municipios aledaños. ¿Tiene alguna estrategia, señor presidente, para el pueblo de Tabasco acerca del empleo en todas estas personas que van a quedar pues sin trabajo después de que se terminen estas obras?
magistrales. Pues tienes toda la razón. La industria de la construcción es muy bondadosa porque se hacen las obras y se generan muchos empleos, pero después, ya cuando se terminan las obras, pues ya no se ocupa a tanta mano de obra, tanta fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Bueno, seguir con otras obras, generando empleos en Tabasco y en la región. Y ya estamos trabajando en eso. Por ejemplo, una empresa que trabajó y sigue haciéndolo, pero ya tiene menos personal, como ICA, que pues llegó a tener 10,000 trabajadores. Así es, también, sí, así es. Perdón, presidente, igual también podemos ver, nosotros venimos desde allá, pudimos ver cómo Samsung realizó campamentos incluso, porque Samsung, era tanta la insuficiencia de hoteles y todo eso, que se tuvo que generar campamentos y eso pues generó todo lo que fue el movimiento económico en la región. Entonces, es la preocupación que hay, lo del desempleo que va a quedar después. Sí, entonces, en el caso de ICA, están construyendo la planta coquizadora de Salina Cruz. Todos esos trabajadores, casi todos, van a tener empleo, porque es una inversión de alrededor de 2,500 millones de dólares. Por eso la impulsamos, para que quienes se quedaran sin trabajo en Dos Bocas tuviesen garantizado ese empleo. La planta coquizadora va a llevarse estos dos años que nos quedan a nosotros y todavía un año más, o sea que ahí hay manera de empleo, acomodar, sí. Y es cerca, porque cuando se lleva a cabo la construcción de Dos Bocas llegan trabajadores de Oaxaca, del Istmo, a Dos Bocas. La gente va a buscar el empleo. También en todo el corredor del Istmo, ahora voy a estar en una gira, son 10 parques industriales, también con el mismo propósito. Y como tenemos reservas suficientes de petróleo y de gas, se va a contar con mucho gas ahora en el sureste. Estamos pensando en crear en Coatzacoalcos una planta de licuefacción. Es una planta que procesa el gas, lo congela para poderlo transportar en barcos y llevarlo a Europa. Y allá llega el gas congelado y se vuelve otra vez a regasificar con otra planta, ahora que hace falta el gas en Europa, se tiene esa posibilidad. Esta planta
va a tener garantizado gas natural, ya tenemos los terrenos y estamos por promover la participación de la iniciativa privada. Va a ser una inversión de 4,000 o 5,000 millones de dólares esta planta. Entonces, ahí va a haber mucho trabajo también. Muchísimo trabajo. Y en los 10 parques industriales, que ya también los vamos a licitar, estos parques industriales van a tener una superficie promedio de 300 hectáreas cada uno, y van a tener gas y van a tener electricidad y van a tener un trato preferencial en lo fiscal. Es decir, van a estar exentas las plantas, las empresas que se instalen, del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. O sea, entonces todo esto va a generar muchos empleos. También en los 2 años que nos faltan se va a demandar mucha mano de obra en el Tren Maya. Sí, así es, en los tramos. Hay todavía mucha posibilidad de trabajo. Y ya los que van a venir, yo creo que van a tener también muchas posibilidades de impulsar el desarrollo del sureste, porque va a quedar la infraestructura. Mantenimiento de toda la obra. Y se han descubierto pozos con mucho potencial. Se está contrarrestando la pérdida de capacidad productiva de Cantarell con nuevos pozos, sí, con petróleo de muy buena calidad, ligero, y petróleo y gas. Entonces, sí va a salir adelante el sureste, y tienes razón. Ahora voy a ir allá a Dos Bocas, precisamente porque estoy en eso. Se está integrando ya Dos Bocas, pero pues se va a manejar Dos Bocas con 1,500 trabajadores. Sí, lo que va a quedar en ya operando no son la refinería. 30,000 de la construcción. Entonces quedan los técnicos para operar la refinería, y los trabajadores de la construcción tienen que tener opciones. Otra cuestión que estamos también analizando, Samsung, queremos que ellos trabajen y que podamos llegar a un acuerdo para una planta de fertilizantes, uh-huh, en Poza Rica. Pues ahí desmantelaron por completo los gobiernos neoliberales la industria petroquímica y quedaron terrenos, instalaciones, ductos, infraestructura. Entonces ahí queremos poner una planta de fertilizantes porque tenemos el gas que llega a Tuxpan, tenemos instalaciones. Si ya no nos toca a nosotros terminar esas obras, dejarlas iniciadas. Ese es el propósito. Sí, otra pregunta, señor presidente, gracias. El gasoducto que usted anunció de Mérida a Cancún, o algo así, ¿cómo va ese proyecto? Sí, tenemos ya el contrato del gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas, marino. Este es gas de Texas. Llega ya gas de Texas a Tuxpan.
y ahora ya se firmó el contrato para la construcción del gasoducto de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas. A partir de Dos Bocas ya le corresponde a Pemex el abasto de gas. Ya se tiene el gasoducto hasta Valladolid, hasta la península. Estamos construyendo, bueno, el gas para el sureste lo va a abastecer Pemex, porque decía yo, en los nuevos yacimientos se está extrayendo crudo y mucho gas. Vamos a tener excedentes de gas en Pemex. Entonces, con este gasoducto se va a llevar el gas para dos plantas termoeléctricas que ya iniciamos, ya estamos construyendo, una en Mérida y otra en Valladolid, para que no falte la energía eléctrica en la península de Yucatán. Es muy poco lo que se requiere, pero también esto nos ayuda a que el Tren Maya tenga toda la electricidad que requiere. Le informo a los… Sí, muchas gracias, presidente. Sí, pero también voy a aprovechar para informarle a los verdaderos ambientalistas de que el Tren Maya de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal va a ser eléctrico, cero contaminación, excelente. Eléctrico. O sea, nada más una última pregunta para el pueblo de Tabasco. Estamos entrando al periodo de lluvias y todo eso. ¿Cómo va la cuestión del desfogue de las presas que tanto han afectado a la región? Tenemos control sobre las presas y nos está ayudando mucho todo el trabajo de desasolve que realizó la Secretaría de Marina. Quiero también reconocer el trabajo de las Secretarías de Marina. Se compraron dragas y de esta manera se están desasolvando ríos, deshaciendo o quitando tapones en las desembocaduras de los ríos al Golfo, y todo esto va a evitar que haya inundación. Estamos pendientes de eso. Hasta ahora no hemos tenido huracanes como el año pasado, como el antepasado. El último nos pasó muy cerca en la península de Yucatán, me refiero al sureste, se fue hacia el Caribe, hacia Cuba una parte, afortunadamente tampoco les pegó fuerte, y en el Pacífico sí hemos tenido dos, pero no han habido muchos daños. Lo que tenemos que atender, ya lo estamos haciendo, son los daños por el temblor en Colima, en Michoacán, porque aunque no hubo pérdida de vidas humanas, dos pérdidas de vidas humanas y muchas réplicas, sí se fracturaron muchas casas. Y tenemos ya un censo y vamos a ayudar, aprovecho también para informarle a los afectados en Colima y en Michoacán, que vamos a ayudar para lo de sus casas. Compañera, una compañera.
Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, su opinión. Ayer en el Congreso de Sonora, el grupo parlamentario del PRI se quedó sin diputados, pues dos diputadas que pertenecen a la corriente, o más bien con la exgobernadora Claudia Pavlovich, pues se fueron a Morena. Entonces, se quedó sin diputados porque ya se habían cambiado del diputados del PRI, también a Movimiento Ciudadano. Preguntarle qué opina de estos movimientos y también si la exgobernadora le ha mostrado interés de irse a Morena o si ya la han invitado a la exgobernadora, ahora cónsul. Pues mire, ojalá y se mantengan y se consoliden los partidos, son entidades de interés público, que se fortalezcan, son instrumentos importantes para la transformación y que no se debiliten. Y ojalá y les vaya muy bien a todos los partidos, porque necesitamos vida partidista, plural, auténtica, porque hubo un tiempo en que para fingir de que había democracia, se creaban partidos paleros. Mucho tiempo hubo eso. Y eso es simulación. Tiene que haber una auténtica oposición, partidos verdaderamente independientes, independientes del poder político y del poder económico. Entonces yo deseo eso para todos los partidos y siempre vamos a ser muy respetuosos de la vida interna de los partidos. Acerca de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, es una mujer inteligente, de una muy buena tradición política, heredada de su madre, que fue de las iniciadoras del movimiento político de las mujeres en Sonora, como la señora Griselda Álvarez, la finada, así, mujeres que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque les tocó abrir espacios. Antes la política pues era nada más para hombres, ni siquiera se les permitía votar a las mujeres. Ahora es distinto, están participando muchas mujeres. Yo tengo el orgullo de haber participado en todas estas reformas para que cada vez haya más mujeres. Siempre cuidamos nosotros aquí de que no predominen los hombres. Hay secretarías en donde son puras mujeres y así va a seguir siendo. El Congreso, esto que se logra por reformas legales, pues ahora mitad hombres, mitad mujeres. Entonces es admirable lo de la exgobernadora,
que ahora está representando a México, al gobierno de México, pero sobre todo a México, en Barcelona, y tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, nuestra confianza, y ella decide, porque esto es un asunto de toma de conciencia de cada quien. Y una mujer como Claudia, cualquier persona pues, tiene conciencia, tiene criterio y decide libremente. Entonces, que cada quien decida, que no haya presiones para nadie. En esto de la ley de la Guardia Nacional, yo no he hablado con ningún senador. Ayer vino un senador, pero por otras razones, don Carlos Aceves, de la CTM, y estuvimos platicando, y él votó a favor de que la Guardia Nacional tenga el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Y sí me lo expresó, pero yo no se lo pedí o no vino por eso. No hablo con ningún gobernador, no le he hablado a ningún gobernador del PAN. Oye, ayúdanos, o a ningún gobernador del Movimiento Ciudadano. Oye, ayúdanos. No, esa es decisión de cada legislador. Y si el PAN en bloque decide no a la Guardia Nacional o no a que la Guardia Nacional dependa, o sea, una rama de la Secretaría de la Defensa, pues ellos asumen su responsabilidad. Lo que se me hace extraño es que no quieran que legalmente el Ejército y la Marina ayuden en labores de seguridad, porque cuando ellos estuvieron en el gobierno, utilizaron al Ejército de manera ilegal. No tenían facultades los militares para actuar en labores de seguridad pública, y sin embargo lo hicieron. Estaba yo viendo un Twitter, a ver si lo consigue, de Pedro Miguel, de una entrevista, de una declaración que le hacen al secretario de la Defensa de Calderón, creo que en 2010, pero el Twitter salió ayer o antier, a ver si lo consigues, y la entrevista sale en Jornada, y él dice que están conscientes de que las labores que están llevando a cabo son ilegales o no se ajustan al mandato constitucional, y dice ahí que van a tener al Ejército 5 o 10 años más de esa manera, y pide que se presente una iniciativa para que se regularice la actividad del Ejército. Entonces, ¿cómo
quienes se atrevieron a violar de esa manera la Constitución, ahora se niegan a que existe una reforma y que el gobierno, o en este caso la Secretaría de la Defensa, participe en el marco de la norma constitucional. Porque nosotros, si ellos no aprueban que se amplíe el plazo en marzo del 24, no podríamos, porque no vamos a violar la Constitución, no somos como ellos, con todo respeto. Imagínense, si así cuidamos y estamos pendientes y hay mucha conciencia al interior del ejército de que no se deben de violar derechos humanos, imagínense si después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay, toco madera, una masacre, que no lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera. Es, no participan, no participan. Pero sí creo que es un acto irracional de perturbación política, de politiquería, el no entender que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional, y que lo más importante es la seguridad pública. Por eso la consulta, a ver si no está el siglo de Pedro, es una entrevista que le hacen al general encargado de la defensa en la época de Felipe Calderón, es como, es un encuentro que tiene él con diputados y acaba de darse a conocer un informe de violación de derechos humanos, que eso es algo que también vamos a dar a conocer, cómo se violaban los derechos humanos, porque tenemos una gráfica de el nivel de letalidad. Ya vimos cómo en el 10, en el 11, eran más los muertos que los heridos y detenidos, porque remataban a heridos. Pero ahora estoy pidiendo una gráfica sobre quejas en el gobierno de Calderón, violaciones de derechos humanos, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos durante Calderón, durante Peña y en lo que va del gobierno nuestro. O sea, ¿cuántas quejas de violación de derechos humanos emitía la Comisión de Derechos Humanos con Calderón? ¿Cuántas recomendaciones? Lo mismo con Peña. ¿Y cuántas ahora? Con Calderón y Peña, Ejército, Marina y Policía Federal. Y con nosotros, Ejército, Marina y Guardia Nacional. Iba fundada con militares. Yo no lo oculto a Vicente Fox porque lo crearon con el 5º, sí, 4º, 3º batallón, sí, y los disfrazaron de policías federales, sí, preventivos para reprimir a los del CQH. Sí, pero es evidente
lo que la tienes. ¿Es de qué fecha? No, pero me interesa la nota de la jornada. El ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, prevé Galván. Se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa. Fíjense lo que dice. A ver. Necesario, dice el propio secretario, aprobar una legislación emergente que dé más facultades a las Fuerzas Armadas. 8 de abril de 2010. Reconoce que el combate al narco, que en el combate al narco, los militares realizan una tarea que no les corresponde, porque no estaba en la Constitución. Pero ya esa es toda la nota. Pero todo esto se olvida. Bueno, pues ya nos vamos a presidente. Desayunar. Presidente. 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 Ah, pues presidente. Pues sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información. Y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja. Presidente. Permíteme, porque esto es muy importante, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a
descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante. Sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después. O sea, vienen otras denuncias. Presidente. Porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr. Y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo. Y estoy atento a todo lo que está sucediendo. Decirle a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación, la comisión encargada que encabeza Alejandro Encinas. Y que no hay impunidad para nadie. Y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los sopilotes y buitres y halcones, ¿no? Y cómplices. Es que una de las cosas que ayer me dejó anonadado cuando estaba yo escuchando la transmisión en vivo de control remoto de El Milenio, pues claro que hay libertad de expresión, ¿no? Y es noticia. Pero ahora se volvieron defensores. Al abogado de los padres le dieron todo el tiempo. A primero abrió la nota, luego cerró. Fue como una transmisión especial y resulta que ese periódico fue el que difundió todo lo relacionado, sus articulistas, creo que era hasta director del periódico, Marín, el que negó de que tuviesen razón los padres y defendió la llamada verdad histórica. Y ahora ya cambió un gran viraje. Por eso me quedé sorprendido. Entonces, vamos a continuar con lo mismo. Y todo mi respeto a los padres, eso es lo único, lo más limpio, puro,
que hay. Lo más sincero, lo más íntimo. Todo lo demás, porque hasta los más cercanos, supuestamente defensores, abogados y todo, ya es otro asunto. Hay unos auténticos y otros muy falsarios, acostumbrados a traficar con el dolor humano, a sacar raja, a sacar provecho del dolor humano. Presidente. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. Presidente, sobre el documento precisamente, la filtración que se hizo, preguntarle si ya le comentaron, ya le informaron a usted, ese mismo día que se filtró el subsecretario Encinas, pues dio a conocer que era algo muy grave y muy delicado y que podría tener un impacto en el proceso. Entonces, preguntarle si ya le informaron a usted qué tanto va a impactar en el proceso, en la investigación, que se haya filtrado esta información, los mensajes de los delincuentes. No tiene por qué impactar. Lo que duele es que si se toma una decisión. Yo era partidario de que se diera a conocer todo, porque los conservadores, reaccionarios, corruptos, se aprovechan. Si algo está borrado, testado le llaman, para tergiversar las cosas, para manipular. Y cuando no se esconde nada, es mejor. Pero en este caso está de por medio los sentimientos de los padres, porque hay cosas muy feas, horrendas, que sucedieron. Entonces, yo era partidario de decir todo, para que no administren información como acostumbran. Y además con el pretexto del debido proceso. No se dice nada, entonces como no hay información, especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo. Cuando se informa es distinto. Pero bueno, yo pensaba que se iba a presentar el documento. Yo le hablé a los padres y les dije, esto es muy doloroso, pero aunque duele, tenemos que saber la verdad. De todas maneras, se consideró de que por los padres se testara. Tan es así que yo aquí pensé de que no estaba atestado, y como vienen los nombres de los responsables, yo dije, a ver, ahí están los nombres, estos son los responsables de acuerdo a la investigación que se hizo, y esto es lo que se está solicitando
a la fiscalía. Estas son las órdenes de aprehensión de la fiscalía. Ponemos el documento aquí y encontramos los nombres testados. Entonces yo digo aquí mismo, a ver, que se haga una gestión para que se den a conocer los nombres y que no se ponga por delante, porque es un asunto de justicia importantísimo, lo del debido proceso. Bueno, pasa el tiempo, irán a conocer la filtración ya con los nombres y con otras cuestiones pues muy delicadas. Pero si se piensa, por lo que tú me estás preguntando, que porque se dio a conocer una filtración y que están los nombres, ya con eso se anula la investigación, no, no, porque entonces sería avalar ya el método del juez de Matamoros. Ya se presentó una denuncia formal en contra de él, una denuncia a la fiscalía, que no puede ser que por cuestiones de forma se pisotee la justicia. ¿Cómo se van a dejar en libertad a 120 presuntos responsables de hechos tan lamentables como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? O sea, ¿cómo? Pues entonces que ya le quiten el nombre a la Suprema Corte de Justicia, que sea Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia. Que sean puros técnicos y que entonces les enseñen a los abogados que para iniciar una investigación tienes que cuidar, o que además de enseñarles eso, con precisión, que esa sea la esencia de todo, la hora, el lugar. Lo demás, eso es secundario. Aquí el rigor tiene que ser lo técnico. ¿Y la justicia dónde queda? Entonces, por eso es debido proceso o debido pretexto. ¿Y de quién es la culpa? Aunque del Ministerio Público, que no integra bien la averiguación o el expediente. Del juez, que se aprovechó de que no venía bien y no hubo precisión en esto y para afuera, libertad. ¿Saben que ayer Montier, un juez, a ver, ¿por qué no lo pones? A ver, ayer, antier, perdón, Jesús, háblale a Ricardo Mejía, de un caso no sé dónde, donde el juez dicta libertad por lo mismo a un presunto delincuente. Y afortunadamente se encuentra que tiene una orden de aprehensión por homicidio, por otro caso, pero ya lo había dejado en libertad. Entonces hay que estar pendientes de todo. Tenemos el caso del señor
que ya está mayor y que… Félix Gallardo, sí. Y el juez insiste. Y pues sí, está enfermo y nosotros queremos ayudarle, pero imagínense si tiene las denuncias, incluso en Estados Unidos, sale en libertad, ¿qué? ¿Quién queda mal? ¿Es el juez solo? ¿Es el Poder Judicial? No, es México, es lo mismo, en México hay impunidad. Es en Jalisco. Pero este tipo de cosas, por eso no voy a dejar de insistir en la reforma al Poder Judicial. No, es que debe de salir de ellos, de los… Vamos a ver a ver cómo avanza. Es que lo que entiendo es que hay muchas presiones al interior, entonces es defender a los jueces porque lo mismo, ¿no? Son autónomos. Pero existe en el Poder Judicial la judicatura. Yo ahí es donde veo que están muy lentos, porque todas estas cosas, o sea, yo les puedo miren este caso, pero estos son tres casos de dos a tres a la semana. Ah, sí, es un caso de Guerrero. ¿Lo detienen? ¿Esto cuándo lo dieron a conocer? ¿Ayer o hoy? Ayer es el viernes. ¿Eh? Es el viernes, bueno. Entonces lo liberan. A ver, pero ¿no tiene la siguiente? Sí. ¿Estaba en la calle por homicidio calificado? Entonces, es esto, pero cada dos, tres días, y aquí voy a aprovechar de una vez que ya que estamos tratando este asunto, también por lo mismo de la Guardia Nacional y los senadores del PAN, la incidencia delictiva, pero sobre todo homicidios en Guanajuato, el fin de semana y ayer. O sea, muchas, no sé, pero muchas, pero esto constantemente lo estamos viendo. Y tenemos que andar, ahora sí que a las vivas,
Y eso de los sabadazos es frecuente. ¿De cuándo es esto? Mire, el fin de semana. Viene en Guanajuato, que son de los que más se oponen. Sí. Es viernes, sábado y domingo. O sea, el viernes 86 homicidios, el sábado 88 y el domingo 77. Fueron 251 en los tres días. De esos 251, mire Guanajuato, 43, 17% de todos los homicidios. A ver, la de hoy, que es la del lunes. Baja a 60 pero de todas maneras 12%. También ayer, por ejemplo, 2 estados sin homicidio. Y otro dato que es interesante, a ver si no tienen lo de homicidios vinculados al crimen organizado. Sí, de estos 60, 50 vinculados al crimen organizado. Y el fin de semana… ¿88%? O sea, son enfrentamientos entre grupos. El fin de semana apareció tapizado Guanajuato de mantas, de la lucha interna que tienen ahí. Pero bueno. Presidente, gracias. Nada más preguntarle si tiene información, presidente, de los bloqueos que continúan en la carretera y en Sonora, que se le atribuyen a algunos grupos de la tribu Yaqui. Está habiendo algunos conatos de violencia allí entre transportistas. Hay quejas también de transportistas y de personas que circulan, porque continúan los bloqueos en Bicam, en Guasimas. Entonces, yo recuerdo que en alguna de las visitas que usted hizo, pues se les planteó allá a la tribu Yaqui que dejaran de hacer estos bloqueos. ¿Qué información tiene sobre los bloqueos y si va a haber algún acuerdo con ellos para que se había suspendido? Había una especie de tregua y ahora que me estás diciendo, pues pienso que ya se rompió la tregua. Hay que ver qué va a hacer el gobernador. Tiene nuestro apoyo. La propuesta nuestra es ayudar a las comunidades que no bloqueen y que se les entregue un apoyo a las comunidades para beneficio de todo el pueblo. Por ejemplo, para el mantenimiento de las obras que se están haciendo, para caminos, beneficio de la comunidad, que no sea lucro de unos cuantos, como sucedía con las casetas, de que las tomaban y cobraban y tenían ya una forma de
tener ingresos de manera ilegal, un grupo, y eso se terminó, ya nada más nos queda ahí, porque hemos actuado con mucha prudencia, porque es que queremos mucho a los yaquis, los queremos mucho, y yo los respeto mucho porque es la etnia más reprimida en toda la historia de México, el grupo más reprimido. Asesinaron durante el porfiriato a más de 15,000 yaquis y sufrieron mucho, deportaciones, y les arrebataron, los despojaron de sus tierras, de sus aguas, y por eso hay un plan de justicia yaqui. Antes de la barbaridad de Hitler, yo creo que en el mundo el mayor exterminio había sido vergonzosamente el de los yaquis. Entonces, hay quienes abusan, y ojalá y Alfonso, que es un buen gobernador, convenza, que hay veces que ni siquiera respetan a las autoridades tradicionales, a los gobernadores, pero hay que convencerlos, ya vamos a verlo. Sí. Bueno, ya nos vamos. Sí. Sí, pero ya. Nada más para terminar, porque mire, vino el grupo Firme. Sí. Me mandaron un videíto, ¿no lo tienes? No, pero también Firme. A ver, con Beatriz, lo subieron ellos, lo subió el cantante, un videíto. Entonces, sí, eso, sí, pero pusieron la canción. Ya supérame. A ver si lo encuentras. Pero también los Tigres nos mandaron también su video. Y le agradecemos mucho a los dos. Y los Tigres con todo respeto, sin herir susceptibilidades, son la historia del corrido de nuestro tiempo, ¿no? Los Tigres. Además, están ayudando porque se está haciendo un museo en Mocorito, Sinaloa, que es su pueblo. Y conocí a Jorge, al Tigre Mayor, hace como 15 años, en una boda. Nos sentamos en la misma mesa. Ahora ya ella
ya tiene una idea distinta. A tus pies ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Pero miren también cómo estaba, pon el de, no te dio este Jesse de los Tigres. Sí, es que aquí tenemos que buscar los equilibrios y los dos son muy importantes y es nuestra música, la música que le gusta a mucha gente y también se respeta a quien no les gusta, ¿no? Pero sí les gusta mucho a nuestro pueblo. Ya les he dicho de la boda, les cuento que fue en Tepoztlán y se casó Guadalupe Loesa. Sí, la escritora. Y ahora ella escribe cositas de nosotros. ¿Cómo es que dice la canción? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Y diles que yo no fui. Mire. Nos quitaron 8 estados. Este es Jorge. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Y lo que viene, lo que viene, como se decía, ¿se acuerdan? Antes en las novelas, continuará.